Coca-Cola with coffee? ¿Qué? Miren lo que acabamos de encontrar. Café de Coca-Cola. Y miren, vainilla, dark blend, caramelo. Oh my goodness. All in packs. Y hasta en paquetes. People have to get it in packs. Ay, so no. Eso está tan raro. Déjenme saber en los comentarios si ustedes han probado esto. Hola, hola, damas y caballeros. ¿Cómo están hoy? Acabamos de ir a la Walmart y no se me olvidó grabar afuera. Pero como miraron esa soda que miramos, pero no es soda, es café de Coca-Cola. Adiós, para la próxima vamos a agarrar una y les vamos a decir cómo sabe. Pero si ustedes la han visto y la han probado, déjenos saber cómo está. Porque la Jess estaba interesada. You like coffee? A la Jess le encanta el café. Pero bueno, hoy lo que acabamos de ir a la Walmart para agarrar. Fui a la Walmart porque estábamos buscando nomás lonche para buscar como algo barato para hacer. Y fuimos y luego se me dio la idea porque miré un video en TikTok donde alguien hizo una pasta de Parmesan Garlic usando la salsa de Buffalo Wild Wings en las botellas que venden en la Walmart. Y usaron eso y hicieron una pasta que se miraba bien buena. Entonces quiero hacer el taste test y a ver cómo queda. Pero básicamente eso es lo que vamos a cocinar hoy, así que sigan mirando. Let's go. Miren nada más, damas y caballeros, ya estamos en la casa y miren, aquí ya vamos a empezar la receta, así que estos son todos los ingredientes que van a ocupar. A mí, nosotros miramos que la receta usaron rotini pasta, pero ustedes pueden usar cualquier estilo de pasta que quieran. Van a usar cream cheese. Y también para que sepan, vamos a estar haciendo doble receta, así que si ustedes están haciendo esto para como nomás como unas 2 o 4 personas, o nomás usen un bloque de cream cheese, una salsa y también medio de esto, de heavy whipping cream. Pero lo demás que se va a ocupar es queso parmesano, como dije, cream cheese. Vamos a usar esta salsa específica de Buffalo Wild Wings, la venden en la Walmart, que es el Parmesan Garlic. También vamos a ocupar este parmesan, que también es diferente a este. Este es parmesan shredded, como fresco, y este es más como en polvo, ya como sequecito. Da un diferente sabor que a mí me gusta mucho. También vamos a estar usando heavy cream. Y también nosotros, nomás para salvar dinero, agarramos un pollo entero, que ahorita me van a mirar cortarlo, pero ustedes pueden nomás agarrar chicken breast y eso puede trabajar perfectamente igual como esto. Por ahí está. Esos son todos los ingredientes, así que hay que cocinar. Let's go. ¡Bibu! Miren nada más, damas y caballeros, ya vamos a empezar. Con lo que voy a empezar es partiendo el pollo. Le voy a intentar quitar todos los huesos lo más que pueda, porque los vamos a cocinar. Miren nada más, damas y caballeros, ya hay que empezar. Y con lo que voy a empezar yo, voy a empezar básicamente cortando en pedazos el pollo, pero quitándole todos los huesos primero. Y quiero como ponerlo en el horno para que se dore poquito la piel. Para que se queme poquita, para que se caramelice la piel un poco. Y luego lo vamos a transferir aquí para que se termine de cocinar por 3 horas. Ahí está, pues bueno, ahorita van a mirarme cortar esto en timelapse. Estoy poquito nervioso, así que no juzguen. Voy a hacer mi mejor job. Ahí está, let's go. Woo. Es normal, ¿eh? Y bueno, ahora vamos a empezar sacando el pollito. Pobre pollo. Pero qué rico pollo. Ahí right, just. Y con manos lava. Ay, no. Ok, hay que sacar el jugo. Let's go. Y ya con un pollo lavadito, ahora vamos a empezar. Let's go. Y miren nada más, damas y caballeros, así es como quedó este pollito. Aquí están los drumsticks y estas eran las alitas, acá arriba. Yeah. Oh, así creo. Así. Ya. Yeah. Pero ahora lo que vamos a hacer, vamos a agarrar un traste y vamos a agregar esto en el horno. Y vamos a tener el horno como a 450 para que se toste esto. Y luego lo vamos a agregar al crock pot para que se termine de cocinar. Así que, let's go. Uh.
Y bueno, damas y caballeros, ahora lo que vamos a hacer, agarramos un traste grande, así, y vamos a transferir el polo, el pollito, pobre pollito, ya ni me... Ah, aquí están las chichis, aquí están las alitas, vamos a hacer eso, hay que cocinar esos también, ¿por qué no? La colita, mucho saborcito. Y ahora me voy a lavar las manos y porque vamos a agregar todos los sazonadores. Let's go. Y ahora, damas y caballeros, lo que vamos a agregar es roasted garlic con romero y sea salt. Es uno de mis favoritos sazonadores que no sé de dónde agarró este. Creo que del arroz, ¿right, Jess? En el arroz. Vamos a agregarlo generosamente. El ajito es awesome. También vamos a agregar poquito lemon pepper. Porque, ¿por qué no? La salsa es poquita sour también, entonces siento que le va a ir poquito bien. Y para pollito rostizado, perfecto. Así nomás, poquita pimienta, black pepper. Así nomás. Generosamente, poquita más. Y ahora vamos a agregar poquita sal, así. Quita. Ahí está. Y ahora deja agarrar. Ahora agarré aceite de aguacate. Y ahora agarré aceite de aguacate. Vamos a agregar poquito. Para que no se queme el polito. Así. Y ahora. Que dale su masajito. Oye, oh, yeah, baby. Oye, oh, yeah, huele rico. It smells good. Y lo vamos a agregar al horno a 450, como por unos. Vamos a mirarlo. No he hecho esto, nomás quiero que se queme la parte de arriba para que esté como. Para que agarre el saborcito, que se le suelte poquita grasa. Y después lo vamos a agregar con todo y la grasa al crock pot. Ahí para que se termine de cocinar. Yo ya siento que esto ya está. El horno ahorita va a estar y ahorita lo metemos. Así que, let's go. ¡Woo! Y bueno, damas y caballeros, el horno ya finalmente está a 450. Y ahora vamos a agregar este delicioso pollo que huele delicioso. Lo estamos agregando a la mera parte de arriba. Para que se pueda caramelizar esa pielecita y para que agarre ese colorcito y ya luego lo vamos a sacar. Let's go. Y miren nada más, damas y caballeros, se ha estado cocinando como por unos 20 a 30 minutos ya. Y ahora le voy a poner broil porque la piel todavía está poquita suavecita y el pollo ya se está cocinando también. Entonces va a tardar menos en el crock pot, pero yo todavía quiero que esté crispy crispy la piel de arriba. Así que lo vamos a poner en broil por unos 5 a 10 minutos. Let's go. Miren nada más, damas y caballeros, esto es solo como un minuto, dos minutos, ya está en broil. Lo vamos a dejar como otros un minuto o dos minutos y ya finalmente lo vamos a transferir acá. Let's go. Miren nada más, damas y caballeros, ya está este pollito. Wow. Oh, yeah. Y creo lo que voy a hacer, porque sé que la piel no se va a deshebrar como el pollo, vamos a cortar el pollito, la piel del pollito poquito. Aunque sea intentar y después ya lo vamos a agregar allá. Let's go. Y miren nada más. Miren. Oh, yeah. Crispy, crispy este pollito. Nomás vamos a hacerlo así poquito. Porque sé que la piel no se va a deshebrar como el pollo. Pero esto va a ayudar que la piel todavía esté bien en la comida. Ahí me quemé. Ay, por eso. Oh. On the pan. That's not good. Así, no estoy cortando todo para abajo porque quiero todavía lo más que se pueda que se quede junto, porque luego con los jugos se va a deshebrar solito. Oye, ya entienden lo que estoy haciendo, ¿verdad? ¿Right, baby? Oye, pues bueno, ahorita les enseño cuando lo agreguemos al crock pot. Let's go. Y ahora, damas y caballeros, lo que vamos a hacer es transferir este pollito. A ver, oh, it was together quite a bit. Ay, no más. Oh, yeah, baby. Y como pueden mirar, ya está hasta más cocinado que pensé que iba a estar. Así que no va a tardar tanto en el horno como nosotros habíamos pensado.
así. Voy a agregar poquito de este juguito porque este juguito está rico. Así para que también se pueda hervir. Oh yeah, baby. Las alitas, ahí nomás las cociné para extras. Pero ahora vamos a dejar esto aquí. Deja revisar cuánto de cocinado está. Honestamente, ya casi está cocinado todo. It's entirely cooked. Yes. Ya está cocinado. Nomás lo vamos a dejar hervir con todos los ingredientes como por una hora. Una hora. Para que se haga jugoso el pollo. Ahí está. Ahorita vamos a enseñarle qué sigue. Let's go. Y ahora, damas y caballeros, lo que vamos a hacer es agregar esta salsa, la Parmesan Garlic. Vamos a agregar dos de estas salsas. Mira nada más. Vamos. Sí se puede. Oh yeah, baby. Delicioso. Oh yeah. Y cada vez que hagamos esto con... Cada vez que se termine esta botellita, vamos a agregarle heavy cream adentro de la botella para lavarla, para asegurar que agarramos toda esa salsita. Y nada más. Así nomás. Hay que cerrarla. Shake, shake, shake. Shake, 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 señora. Shake it every night. Work, 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 señora. Hop into my ride. Oh yeah, baby. Looks like ranch. Ya se mira como ranch. Probably tastes like ranch. Yeah, probably. Yep. Ahora vamos a agregar la otra. Oh, I only opened one for you. I know. Sorry. Me dejaste esta cerrada. My goodness. Todos critiquen a Jess en los comentarios. Oh. Jess, why you not open salsa? I'm just kidding. Ahí está. Hay que seguir agregando esto. Y estamos agregando dos de estas botellas. ¿Por qué? Porque tenemos una familia grande y estoy haciendo dos cajas de pasta. Pero si ustedes nomás están haciendo una caja de pasta, recomiendo que nomás usen una botella. Así nomás. Más heavy cream. Para lavar, lavar, lavar. Shake, 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 señora. Happen to my ride. Allí nomás. Ahora vamos a agregarle un bloque y medio de queso. De cream cheese. Ese es este, cream cheese. Y acuérdense, damas y caballeros, esta es la parte fácil. Si ustedes quieren, pueden agregar el pollo crudo, crudo, aquí abajo. Agreguen todos los ingredientes mojados y solito el pollo en 3 horas en high, allí se cocina. Ahí por si es lo que quieren hacer ustedes. Pero a mí me gusta la piel del pollo y tuve la idea de eso también. Ahora vamos a agregarlo. Come on, Juni, you got it. Yo can do it, si se puede. Oh, yeah. Ahora la otra. Oh, oh my goodness. It's okay. Oh my goodness. Jess, that was your fault. Was it? Todos digan, Jess, ¿por qué no abriste el cream cheese para gordito? Oh my goodness. Even though that one was the half that you already cut. Ay, shut up. Right. Y bueno, mamás y caballeros, ahora lo que estoy haciendo es partiendo en poquitos bloques así el queso crema. Porque así se dice en español. Cream cheese. Vamos. Ahí está. Oh my goodness. No se quiere separar de mí. Oh wow. Igual que la Jess. Oh my goodness. Uh-huh. Ahí está. Y ahora vamos a usar Parmesan cheese toda. Esa es una taza y media de Parmesan. Y ese es shredded. Se mira como mucho, pero se va a derretir todo y va a agregar mucho, mucho sabor. Así nomás. Ahora lo que vamos a hacer, eso está como a la mitad. Le vamos a agregar poquito más. Así nomás. ¿Cuál poquito? Fue mucho. Allí nomás. Y ahora lo que vamos a hacer. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar la tapadera.
y dejarlo aquí en la esquinita en high por una hora. Como el pollo ya está cocinado, pero si están agregando pollo crudo, por 3 horas y media, por favor. Pero just wait, se me olvidó. Quiero agregar poquito porque este me gusta el sabor que agrega. Aunque sea queso como artificial y eso, todavía agrega un buen saborcito a esto. Así nomás. Y ahora, cada como 20, 30 minutos, nomás sigan vigilándolo y le dan vueltas cada vez, de vez en cuando. Si lo están haciendo por 3 horas, definitivamente sigan revisándolo. Pero ahorita va a estar en solo una hora. Let's go. Y miren nada más, damas y caballeros. Oh, wow. Qué rico huele. Esto es después de una hora estar cocinando en high. Oh yeah, baby. Deja bajar la tapadera. Lo mezclamos a los 30 minutos. Y también fuimos así, pique, 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 para deshebrar la carne. Así que ya mucha de la carne ya está deshebrada en chunkies. Así. Oh, wow. It's not so good, huh, Jess? Yeah. Huele riquísimo esto. Ahora vamos a asegurar de mezclar esto y ya vamos a empezar a cocinar la pasta para ya agregar la pasta. Let's go. Y bueno, damas y caballeros, ya está la pasta rigatoni. Ahora la vamos a ir agregando poco a poquito acá. Oh yeah, baby. Y le dimos una buena mezclada a la salsa. Oh yeah. And it smells so good. Oh yeah, baby. Hay que seguir agregando. Déjenme saber en los comentarios si ustedes van a probar esta salsa, Sorprendentemente, esa salsa de Buffalo Wild Wings en botella está buenísima. Como, y eso que casi nunca somos de agarrar botellas así como esa salsa de Taco Bell allí. No está igual a una salsa normal. Oh, wow. Oh yeah, baby. Ahora vamos a terminar de agregar. Y esta pastita ya quedó básicamente. Oh, wow. Pues bueno, ahorita les enseñamos cuando emplatillamos esta pasta. Let's go. Y miren nada más, damas y caballeros, así quedó esta deliciosa pasta. Oh yeah, baby. Let's go. Y miren nada más, damas y caballeros. Oh, wow. Oh yeah, that looks so good. Mm-hmm. Y huele riquísimo, Ahí está. Oh yeah, baby. Aquí ir a hacer el taste test. Mm-hmm. Let's go. Y miren nada más, damas y caballeros, ya que emplatillamos. Oh, wow. Bibi, go ahead and record. Okay. Oh my goodness. Yo, como siempre, voy a hacer los honores, uh-huh, como mi mamá. A ver, la Maggie le encantó la salsa esta. Ella me estaba pidiendo cuchara, cuchara, porque uh-huh, le di una probadita y estaba, more, more. Huele bien rico. Siento que está hot, el único. Oh, wow. Y con pollito. Baby. Mm-hmm. You're gonna love this. Te va a encantar. Oh my goodness. Do the honors. Mm-hmm. What you think? ¡Apá! ¡Ven! That's good. Está buenísima. Hay que ver qué piensa mi papá. Let's go. Mm-hmm. Ven, pruébala. Record. ¿Ya sabes? A ver, pruébala, pa. ¿Cómo quedó? Está buena, ¿verdad? Buenísima. Mm-hmm. A ver, ahora la Maggie. La Maggie era la que quería más. How is it? Very good. Very good. Oh, thank you. Qué bueno. Qué bueno. Sí, ahí está. Pues bueno, bien. Ya vamos a comer. Así que, let's go. Y miren nada más. Justo a tiempo. A ver, amá. Primero destápalo para que agarres los olores. Cuando saliste de seguro ya olías algo, ¿verdad? Oh, sí.
A pasta como Alfredo. No, y ahorita que la pruebes. ¿Estas? Esa, con mucho queso por parmesano, tiene la salsa. Es Parmesan Garlic. Ajo con queso parmesano. Déjala tapo para que ya la apagaste, sí. A ver qué piensa. Sí, ya está apagado. A ver, primero la pasta. A ver. A ver. ¿Cómo quedó? Buenísima, ¿verdad? Hasta yo, papi, la Jess, quedamos sorprendidos. Íbamos a comer al rato, pero hicimos el taste test y dijimos, no, ya que comer, está bien buena. Otro poquito. Está parando. Buenísima, ¿verdad? Otro poquito. ¿Que se le recomiendas a la gente que la hagan? Oh, sí, mano. Y está fácil la receta también, facilita. Ajá. Y sabes, me gusta para tenerla en la parte... ¿Allí calientita? No, guardarla en el refrigerador. En pequeños contenedores así. Oh, sí. ¿Sí me entiendes? Sí. O incluso hasta para cuando quieras comer, ahí nomás la sacas, la calientas así, ¿verdad? No, ¿pero qué? ¿10 out of 10? Un 100. Ahí está. Un 100. Hasta la Maggie dijo que un 100. Un 100. Ahí está. Pues bueno, damas y caballeros, pongan en los comentarios si ustedes van a hacer esta pasta también. Porque en realidad quedó buenísima. Le dije a la Jess, esta es una de las mejores recetas que me he encontrado. Sí. Está buenísima. No, espero que venga la Dani hoy. Está buenísima. Quiero que la pruebe. Ahí está. Pues bueno, yummy. Let's go. Yummy.